Gracias a todos y especialmente a Atac por esta invitación, a mi compañero y amigo Ricardo García Faldívar, que desde hace meses ya ha ido preparando las cosas para que pudiera estar aquí con todos ustedes esta tarde. y eh, intentar, si no responder a las preguntas, por lo menos hacer alguna exposición. En fin, en cualquier caso, no voy a intentar, porque sería imposible, demasiado largo, y además sé eh, que yo no soy el más preparado para decirlo, explicar las raíces de esta crisis, que son sin duda raíces eh, financieras, y pienso que esta referencia al profesor San Pedro es muy oportuna, porque realmente la economía no ha de servir para ganar más dinero, sino sencillamente para responder a las necesidades de la gente. Cuando yo puse por primera vez los pies en la Facultad de Economía, y como ustedes pueden suponer estoy hablando de la prehistoria, eh, me dijeron que la economía era aquella ciencia que intentaba administrar los recursos escasos que nos suministraba la naturaleza para administrarlos debidamente, obtener con ella bienes y servicios que fueran útiles para satisfacer necesidades humanas. Y algunos en aquella época todavía añadían ilimitadas, cosa que evidentemente no puede ser. Pero evidentemente la economía actual no responde a estos principios. En absoluto. Se mueve con unos parámetros completamente diferentes. Y lo que ha sido más real estos últimos tiempos es la perversión en la idea, en el concepto de dinero. La gente no utiliza tanto el dinero como instrumento de intermediación para comprar o vender cosas con el salario que haya ganado, sino más bien para obtener todavía más dinero con el dinero que ya tenía. A esto se llama especulación. En el caso español la hemos conocido perfectamente, porque además de la especulación mobiliaria hemos tenido enormemente especulación inmobiliaria hasta las máximas expresiones. Sin embargo, esta especulación, sea mobiliaria o sea inmobiliaria, lo que hizo, como tantas veces se dijo, fue hinchar la burbuja. Pero todos sabemos que las burbujas, igual que se hinchan, se deshinchan. Y llegó un momento en que la burbuja pinchó tampoco lo voy a explicar porque no hay tiempo, pero empezó a pinchar en el año 2007 en Estados Unidos con las llamadas hipotecas subprime. En aquel momento nos dimos cuenta que se habían concedido hipotecas para que los bancos pudieran ganar más dinero muy por encima del valor de la finca que se hipotecaba. También esto sucede en España. Tú ibas a adquirir un piso que valía, pues yo qué sé, 100.000 euros, y el banco alegremente te daba 120.000. Y tú le decías, oiga, es que mi piso solo vale 100. Decía, no, pero así podrá comprar muebles, podrá comprar un coche y usted vivirá con todo lujo de detalles. Y tú adquirías los 120, y después, evidentemente, has tenido dificultades para devolverlos. Pero es que en el caso de las hipotecas subprime no se trataba de dar 100 120 a cambio de 100, se trataba a veces de dar hasta 500 a cambio de 100. Esto no se pudo evidentemente atender, aquello empezó a deslizar la capacidad que los bancos tenían de dejar dinero y más todavía de devolverlo, la cuestión fue cayendo y a partir de ahí las cotizaciones bursátiles bajaron, según tengo entendido, incluso hasta un límite aproximadamente de una tercera parte de los valores iniciales. Esto fue el primer problema para la banca, que... Aquellos activos mobiliarios que tenían no se encontraban en el momento más oportuno para ser vendidos, porque si los vendían solo iban a obtener una tercera parte de aquello que habían invertido. ¿Por qué? Porque los bancos fundamentalmente actuaban mal. Hacían algo que no deberían hacer. El otro día había un artículo bien interesante en el periódico Le Monde que decía algo así como Zapatero a tus zapatos, y no hacía ninguna referencia al presidente del gobierno. Zapatero a tus zapatos significaba Banco, haz de banco. Es decir, recibe el dinero de la gente que tiene en demasía y presta a aquel que le hace falta, cosa que evidentemente un banco no hace nunca, dejar dinero a que le hace falta. Pero en fin, en cualquier caso, esta es la función bancaria. Lo que no es función bancaria es especular. Pero especularon, como que especularon, a la que bajaron los valores, tenían dificultades para venderlos, o vaya dificultades, no, pero no les iba a servir nada venderlos. Segundo problema de los bancos, lo sabemos todos, no cobraron las hipotecas. Como que no cobraron las hipotecas que hicieron, se quedaron los pisos. Y ahora aquí no vamos a entrar en el debate de si el piso debe cancelar la hipoteca o no, que evidentemente la debe cancelar, si hemos de trabajar por la dación en lugar de lo que está pasando ahora. Bueno. Pero en cualquier caso se quedaron los pisos. Los pisos son un activo, sin duda, pero no son un activo líquido. Esto se queda allí, hay que guardarlo, vigilarlo, pintarlo, repararlo, etc. Y en tercer lugar, los bancos norteamericanos, ingleses, irlandeses y españoles. Se endeudaron fuertemente con aquello que ahora empieza a salir a la prensa y que se llamaron fondos soberanos. ¿Qué son los fondos soberanos? Los fondos soberanos son los fondos que pertenecen a los 11 o 12 países más ricos en divisas del mundo. ¿Y por qué estos 11 o 12 países son los más ricos en divisas del mundo? Por dos razones. Primero, porque algunos de estos países son los llamados países del petróleo. Hasta que llegó la crisis, el petróleo subió espectacularmente. Si tú eres, por ejemplo, Kuwait, estás acostumbrado a vender el petróleo a 60 dólares el barril y durante los dos últimos años hasta que llega la crisis lo vendes a 160, es evidente que guardas una enorme cantidad de reservas. Los países del petróleo gozaron de muchas reservas. Y después hay otros países que también tienen fondos soberanos, no porque ellos en particular sean del petróleo, sino porque son países que tienen la costumbre de tener una balanza de pagos muy saneada en la medida en que exportan mucho e importan poco. Y son tres países que todos conocemos, China, Japón y Alemania. Pues bien, China, Japón, Alemania por un lado y los países europeos por otro acumularon una enorme cantidad de reservas. ¿Las guardaban en el cajón? Ni hablar, porque guardarlas en el cajón significa no sacar interés de ellos. Las prestaron. ¿A quiénes? A aquellos que les pedían crédito. Repito, bancos de Estados Unidos, de Irlanda, de Gran Bretaña, de España. ¿A qué plazo dejaban estos fondos soberanos estos préstamos? Un plazo intermedio entre 5 y 6 años. ¿Qué hacía la banca española con eso? Daba hipotecas a 30 años, lo cual es evidente que no podía funcionar de ninguna manera. Por tanto, llegó un momento en que los bancos se encontraron con dificultades. No podían cobrar las hipotecas, no podían vender sus acciones, debían devolver los fondos soberanos. ¿Qué hicieron cuando se hallaron esta dificultad? Todos lo sabemos. Llamar a la puerta del padre Estado a ver si el padre Estado ayuda. Y tanto que les ayudó. Estoy siguiendo un poco de cerca los números que han ido apareciendo en la prensa sobre préstamos que se han dado a la banca desde el gobierno norteamericano, desde los gobiernos de la Unión Europea, desde los gobiernos de Canadá, de Japón, etcétera. Incluso me he permitido reducir aquella cantidad pequeña que los bancos han devuelto y al final tengo, creo que más o menos acertadamente, el saldo actual, que evalúo en 2 billones, billones latinos, 700.000 millones de dólares. Si mis cálculos no están equivocados, dos billones de mil millones de dólares corresponde exactamente a lo que las Naciones Unidas pide para erradicar el hambre en el mundo, pero 54 veces. Dicho de otra manera, con el dinero que se ha da dado a la banca, si las estimaciones de la FAO son ciertas, se hubiera podido eliminar el hambre en el mundo los próximos 54 años. Bien, los bancos recibieron este dinero, pero ¿qué hicieron? Cubrieron sus problemas. Dijeron, "No, no, ahora ya estamos escaldados." Y no vamos a dar nuevos préstamos. Nos ha salvado el Estado, vamos a conservar nuestras prerrogativas, nuestros beneficios, nuestros salarios. Pero no daremos ni cinco más. A la que los bancos decidieron no dar ni cinco céntimos más, ¿qué sucedió? Que la economía se colapsó. Porque hoy por hoy la economía funciona mediante el crédito. Si yo soy un industrial, si yo soy un vendedor, vendo. Hago una factura. Una factura que no cobraré al contado. La cobraré a 30, 60, 90, 120 días. Pero iré con mi factura al banco, me adelantarán el dinero. Que el banco me adelante el dinero, haré una segunda, una tercera y una cuarta factura. Que el banco no me adelante el dinero, haré la primera factura, pero difícilmente haré la segunda y la tercera. Si no hay crédito, el vendedor no vende. Y el comprador, pues tampoco compra. Si yo de comprar esta botella de agua, pues seguramente la compraré, la compraré al contado. Pero si yo de comprar un frigorífico, si yo de comprar un coche, y menos todavía, si yo de comprar un piso, o me dan crédito, no hay frigorífico, no hay coche, no hay piso. A la que no hay crédito, la economía real se para. Y a la que la economía real se para, llegamos a lo que todos conocemos, y se llama crisis. ¿Cómo responden las empresas a esto que se llama crisis? Pues muy sabido por todos, una palabra mágica que todos hemos aprendido, y que se llama ERE, expediente de regulación de empleo. Algunas empresas han hecho ERE con toda la razón del mundo, porque pobrecitas no tenían ni cinco para continuar. Otras empresas han hecho ERE con toda la cara dura del mundo. Ejemplo de empresa con cara así de cemento enorme. Pues la mayor empresa industrial que trabaja en Cataluña y que se llama SEAT. SEAT hace dos años colocó en la calle a 5.000 personas. Enseguida me pregunté, ¿debía o no debía SEAT despedir a 5.000 personas? Y la respuesta me pareció obvia. Si ganaba dinero o no, si perdía dinero o sí. Fui al balance del año 2008 y efectivamente Seat había perdido dinero. Con lo cual, aparentemente, quedaba justificado que pusiera a la gente en la calle. Pero se me ocurrió mirar qué había pasado en el 2007. No, en el 2007 habían ganado dinero. Y en el 2006 habían ganado dinero. Y en el 2005 habían ganado dinero. Y en el 2004 habían ganado dinero. Y en el 2003, y en el 2002, y en el 2001, y en el 2000, y en el 99, y en el 98, y en el etc. Calculé que tan solo los cinco últimos años antes de que llegara la crisis antes de que tuvieran pérdidas, por tanto, 2007, 2006, 2005, 2004 y 2003, si tú sumabas los beneficios de SEAT y lo dividías por el número de trabajadores, cada trabajador de SEAT había aportado a SEAT un millón y medio de beneficio. Un millón y medio. No que cada trabajador de SEAT hubiera ganado un millón y medio de euros, que esto es inconcebible. Que había ganado un trabajador de SEAT? 20, 25, seamos generosos. 30.000 euros al año. 30.000 euros al año multiplicado por 5 años son 150.000 euros. Tú eres trabajador de SEAT, ganas 150.000 euros, pero le haces ganar a SEAT un millón y medio. Esto durante 5 años. Llega el sexto año y de patitas a la calle. Y no solo de patitas a la calle, sino automáticamente chantaje a la Generalitat. Porque la SEAT se va a la Generalitat y dice: Oiga, acabo de poner a la calle 5.000 personas, pero tengo 14.000, de manera que me quedan 9.000. O usted aquí me deja dinero, o estas 9.000 van a seguir la misma suerte. Y ya tienes a la nacionalidad, poniendo dinero. Y otra situación más escandalosa todavía, si cabe. Seguramente ustedes habrán oído que hace cosa de un mes Nissan hizo un pacto con los sindicatos por los cuales, a cambio de mantener el trabajo durante cuatro o cinco años, se pues su a recortar prestaciones, aumentos salariales, etc. Etcétera, etcétera. He calculado que tan solo, repito, tan solo en el año 2009, porque todavía no se ha presentado el balance del 2010, tan solo en el año 2009. El beneficio de Nissan repartido por el número de trabajadores hace que cada trabajador hubiera aportado a Nissan un beneficio de 500.000 euros. Cada trabajador le da a Nissan un beneficio de 500.000 euros y ahora, como que los japoneses quieren ganar más, pues ahora ahí ganó. Ustedes se van, o si no, nos vamos a Sudáfrica o nos vamos a cualquier otro sitio. Inconcebible. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Pues que todas las empresas van realizando eros, eros, eros. Y los. Parados van subiendo, eros, perdón, eros en catalán, eres, eres o eres. Y entonces los parados van subiendo, van subiendo, van subiendo. ¿Qué posibilidad hay de responder a eso? Pues aquí voy a hacer un poco las, las propuestas muy rápidas. Yo tengo algunas de tipo financiero, después tengo otras de tipo laboral, pero si no me da tiempo, como que me han pedido solas de tipo financiero, pues las voy a dar. La primera es muy sencilla y creo que ATAC la tiene clarísima y no voy a extenderme mucho con ello. La primera respuesta es intentar frenar el fraude fiscal. Un compañero de ATAC, que ustedes conocen bien, el profesor Vicente Navarro, hace tiempo habló del nivel de fraude fiscal en España. Y si las cifras que yo he consultado son ciertas, el hombre hablaba de 80.000 millones de euros al año. ¿Eh? 80.000 millones de euros al año respecto a 4 millones de parados. Si lo repartieran, si lo recuperaran, significaría 20.000 euros por parado. A una casa con dos parados les tocarían 40.000 euros. A una casa con tres parados le corresponderían 60.000 euros, lo cual es una cifra bastante razonable. Pero claro, para esto habría que eliminar el fraude fiscal. ¿Hay alguna voluntad pública de eliminar el fraude fiscal? Ninguna. No solo aquí, ¿eh? en muchos sitios. Ustedes recordarán que hace un par de meses fue procesada la mayor fortuna de Francia, una señora llamada Liliane Bettencourt, la propietaria de los productos de perfumería L'Oréal. Por que se procesou a esta señora? Bueno, porque la justicia francesa investigó y supo que esta señora, una parte importante de su fortuna, la tenía depositada en Suiza, con lo cual evidentemente eh, cometía fraude fiscal. Pero es que la propia prensa francesa que leí decía algo muy sencillo. ¿Por qué esta señora se ha metido en este lío? No hacía ninguna falta que fuera Suiza. El Ministerio francés de Finanzas tiene un departamento llamado Departamento de Grandes Fortunas, que asesora a las grandes fortunas del país para que hagan todas las inversiones desgravables y de esta manera no paguen nada al fisco francés. No es necesario salir de casa, ya te lo facilita el propio Ministerio Francés de Finanzas. No hay ninguna voluntad. En el caso español, también es bien conocido. He repetido varias veces, pero por si alguien se le ha escapado, lo voy a repetir. El caso de un personaje bien conocido, el presidente de la mayor banca española, un personaje llamado Emilio Botín, que, como ustedes saben, fue procesado hace cierto tiempo, no a título personal, pero a título de presidente del Santander, porque en aquel momento se descubrió unos productos de opacidad fiscal. que significaban, se evaluaban en 600 millones de euros de estafa. La jueza de la Audiencia Nacional llamó a declarar una jueza llamada Teresa Palacios, llamó a declarar al señor Botín y le dijo, "Venga usted, porque no veo claras las cuentas." Esto es un expediente de 600 millones de euros pero lo tengo arbitrado en cuatro subexpedientes, el primero de los cuales supone 124 millones de euros venga usted a declarar pero tráigase consigo los 124 millones de euros porque si no veo clara su declaración usted se va a regresar a su casa pero los 124 millones se quedarán aquí a título de depósito hasta el momento de la sentencia como el señor botín Es amante de su libertad, acudió raudo y veloz a la Audiencia Nacional. El señor se dio cuenta que los 124 millones no le cabían en el bolsillo y entonces cogió una furgoneta blindada de su banco y se acercó el y furgoneta a la Audiencia Nacional. Él se supone que subía al segundo piso, la furgoneta se quedó en planta baja, de lo cual nos informaba puntualmente un periódico al día siguiente, cuando nos decía: ayer hubo un botín dentro y otro fuera de la Audiencia Nacional. <laughs> Muy bien. La jueza le dijo al señor Botín: mire, usted ya ha declarado, pero como que no veo clara su declaración, regrese usted a su casa, pero los 124 millones aquí. Muy bien, el señor Botín dejó los 124 millones, pero la jueza no los quería tener en el cajón, porque esto más bien es peligroso. Y entonces lo que hizo fue decidir que este dinero fuera a parar a la cuenta corriente que el juzgado tenía abierta, dónde? En el Banco Español de Crédito filial del Santander, presidido en aquel momento. Pues por una persona bien conocida llamada Ana Patricia Botín, hija del anterior. Cuando los periodistas vieron este verdadero escándalo, eh, se dirigieron al que entonces era ministro de Hacienda, un señor cuyo nombre ustedes recordarán, llamado Pedro Solves. Y le dijeron: Mire, señor Solves, ¿qué dice la jueza? Que parece que el señor Botín está sacando al erario público alguna cantidad de dinero. Se supone que usted, como responsable de las finanzas del Estado, acudirá en persecución del señor Botín. ¿Qué dijo en aquel momento? Pues el señor Solves, yo a Botín no le pienso perseguir, jamás. Es una persona honrada, una persona honorable, una persona amigable, una persona estimable, una persona fantástica. ¿Por qué el señor Solves se manifestaba de esta manera? Yo no sé si es amigo o no es amigo de Botín, la verdad es que tampoco me importa. Pero uh, lo que era evidente es que el señor Solves era en aquel momento el responsable económico de su partido político. Y todos los responsables económicos de todos los partidos políticos, de derechas, de centro y de izquierda, saben que han de estar bien con los bancos porque por lo menos una vez cada cuatro años deben empezar su campaña electoral. Y cuando empiezan su campaña electoral deben recurrir a los bancos para que les avancen dinero de crédito para financiar la campaña. Y saben perfectamente estos responsables económicos que cuando el presidente del gobierno disuelve el Parlamento han de empezar algo que podríamos llamar vía crucis. Y este vía crucis empieza por primera estación en el Banco de Santander, por segunda estación en el Banco de Bilbao, por tercera estación en La Caixa y últimamente y por cuarta estación en el Palau de la Música Catalana. Y entonces esta gente lo que pretenden pues es encontrar su financiación adecuada Y en consecuencia, el señor Solves debe conocer bien aquella expresión que dice, nunca muerdas la mano del que te da de comer y, por tanto, nunca morderá la mano del señor Botín, nunca recuperaremos el fraude fiscal, nunca podremos dar los 20.000 euros a los parados. ¿Qué hemos de hacer? Pues buscar soluciones y ya voy telegráficamente a exponerlas porque el tiempo está pasando. Yo pienso que hay que hacer por lo menos, o hay que trabajar, en seis direcciones distintas. La primera, ya lo he dicho, erradicar el fraude fiscal. Y no solo lo de cara al fraude fiscal. No voy a entrar en el tema porque sería otra cuestión. Todo el famoso debate de las pensiones se basa en que no se puede pagar. Y nadie se ha planteado que a lo mejor se puede cobrar. ¿Por qué no tratamos, por ejemplo, el tema de la SICAP, que es un tema impresentable en este momento? ¿Por qué no cambiamos los tramos más altos de la renta? ¿Qué pasa en todas estas cosas? Por lo tanto, hay que regular el sistema fiscal para que los presupuestos se equilibren. No por una reducción de gastos, pero sí por un aumento de ingresos, de fraude y de no fraude. Esta es la primera respuesta. La segunda, casi casi que superflua en este auditorio, porque la segunda respuesta es la razón de ser de ATAC, y como ustedes saben se llama Taxatobin, o Taxatobin. Ahora no se lo explicaré porque esta es una lección conocida en esta casa y lo único que vale la pena es decir que se debería aplicar. ¿Hay alguna voluntad de aplicarla? Ninguna, ninguna, ninguna. Cuando el señor Soros decía esta frase que David nos explicaba de que esto que yo hago pues es completamente inmoral y debería prohibirse, apareció una voz, la del señor James Tobin, Premio Nobel de Economía, que le decía en un diálogo obviamente imaginario al señor Soros, "Mire, señor Soros, yo no sé si esto que usted hace es digamos inmoral o no es inmoral. No sé si debería prohibirse o no debería prohibirse, pero sí que sé que debería pagar una tasa cada vez que usted compre o cada vez que usted venda." A esto se le llamó tasa Tobin. Nadie, ningún Parlamento, ha querido instalar esta tasa Tobin hasta este, este momento. Pero fíjense en un detalle: en el mes de diciembre de 2009, el que entonces era Primer Ministro de la Gran Bretaña, el señor Gordon Brown, hizo un discurso y dijo hace años que el señor Tobin propuso esta tasa. Nadie le hizo caso. Pero creo que en estas circunstancias actuales valdría la pena desenvolver la idea y ponerlo en marcha. Hablaré con ministros y subsecretarios míos para que preparen un proyecto de ley. Al día siguiente, al día siguiente de estas declaraciones, volaba a toda pastilla de Washington a Londres el señor Timothy Gaynor, secretario de Economía del señor Barack Obama, para sacarle de la cabeza esta malísima idea al señor Gordon Brown, acusando de que de esta manera esto afectaría negativamente a la economía norteamericana no afectaría negativamente a la economía norteamericana. Esto afectaría negativamente a los especuladores norteamericanos, de los cuales el señor Zimo Zegalinar es un ínclito representante. Yo no sé si ustedes saben, y si se lo han dicho alguna vez, quiénes han sido los siete, siete últimos ministros de economía, o en algún caso viceministros de economía norteamericanos. Los siete de las siete últimas administraciones presidenciales norteamericanas, los siete... Antes de ser ministros o viceministros, los siete eran altísimos directivos de la banca Goldman Sachs, la mayor banca especuladora del mundo. Porque les diré que el presidente de Estados Unidos puede nombrar al ministro de Agricultura, o puede nombrar al ministro de Justicia, quizá, o puede nombrar al ministro de Transportes, o a lo mejor al ministro de Sanidad. Pero el ministro de Economía no lo nombra el presidente de Estados Unidos. Lo nombra Goldman Sachs desde hace siete administraciones. El presidente de Estados Unidos tiene dos ministros a los que no puede nunca nombrar él. El primero es el de Economía. Segundo, el de defensa. Como ustedes saben, el ministro de defensa de la Administración Americana, ¿quién lo nombra? El Pentágono. ¿Saben cómo se llama el actual ministro de defensa de Estados Unidos? Se llama Bob Gates, que no tiene nada que ver con Bill Gates. ¿Y quién es Bob Gates? El ministro de defensa que ya tenía George Bush. No lo ha cambiado, está obligado a obedecer las instrucciones del Pentágono. Que yo sepa, y ahora ya me remonto a temas un poco al margen, pero que me gusta recordar, un solo presidente de Estados Unidos se negó a obedecer las órdenes del Pentágono. Esto fue en 1962, el presidente se llamaba Kennedy y destituyó al jefe del Pentágono. ¿Cuál fue el resultado? Kennedy murió asesinado por el Pentágono a los pocos meses. Esta es la realidad. Por tanto, ya ven ustedes cómo funciona la gran democracia mundial. En resumidas cuentas, hay que seguir aplicando la tasa de Tobin, segundo punto. Tercer punto, y que nadie se escandalice. En esta sala no se escandalizará nadie, pero lo voy a decir. Nacionalización de la banca. Pero cuidado, no nacionalización de cualquier banca, no, 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 nacionalización de las bancas que han recibido dinero público. Es lo mínimo que se puede hacer y, contrariamente a lo que se puede pensar, esto no es ninguna decisión marxista-leninista, no, no. Un señor poco, que tengo, por poco marxista-leninista, llamado George Bush, dio dinero a dos bancos norteamericanos y se los quedó. El señor Gordon Brown, del que acabo de hablar, nacionalizó, si no me equivoco, 11 bancos británicos después de haberles dado dinero. Aquí hemos dado dinero a una cantidad enorme de bancos y no hemos quedado ni una sola acción de ninguno de estos bancos. El caso más escandaloso, como ustedes saben, es el caso de la Caja de Castilla-La Mancha. La Caja de Castilla-La Mancha quedó hundida. El gobierno tuvo que asistir para que los clientes no hicieran un talón y resultara fallido. ¿Cuánto dinero puso el gobierno a la Caja de Castilla-La Mancha? Prometió 9.000 millones de euros. Hasta el momento lleva entregados 3.500 aproximadamente. Pero fíjense ustedes un dato. Todo el ahorro del plan Zapatero, que fue promocionado como ustedes recordarán el pasado mes de mayo, con el tema de las pensiones, con el tema de los funcionarios, con el tema del cheque bebé, con la disminución de la ayuda al desarrollo, etcétera, etcétera, supone un ahorro de 10.000 millones de euros. Y solo a la Caja de Castilla-La Mancha le hemos prometido 9.000 y de momento le hemos dado 3.500. ¿Por qué la Caja de Castilla-La Mancha llegó a esta situación? Bueno, según nos explicaba el dominical económico del país en aquellas páginas salmón, porque los directivos tenían la sana costumbre de darse préstamos a ellos mismos y la sana costumbre de no devolverlos. Y en segundo lugar, porque además embarcaron en un negocio ruinoso que era la construcción de un aeropuerto en Ciudad Real, en el que creo que aterriza un avión a la semana. Bueno, esta era la brillante actuación de esta Caja de Castilla-La Mancha. ¿Y quiénes eran los responsables directivos de la Caja de Castilla-La Mancha? Un señor que ayer hacía declaración en el juzgado, un senador del PSOE que se llama Antonio Hernández Moltó, como ustedes deben saber, y otro, un gran directivo de la empresa, cuyo nombre se me ha olvidado, o mejor dicho, nunca lo he sabido. Pero, en cualquier caso, sé el nombre de su señora, bien conocida. Se llama Dolores de Cospedal y es secretaria general del Partido Popular. Por tanto, lo que vale la pena es empezar a tener en cuenta estas cosas y nacionalizar la banca, por lo menos aquella la que ya la creemos dinero. Y que nadie, nadie se preocupe por la nacionalización de la banca. Les explicaré una anécdota. En 1981, en Francia, las elecciones fueron ganadas por el candidato socialista llamado François Mitterrand. A la mañana siguiente, porque las elecciones suelen ser el domingo, un lunes, una señora muy arregladita y se supone que en una cuenta corriente potente, se presenta en una sucursal del Crédit Lyonnais en París, pide hablar con el director y cuando lo tiene delante le dice «vengo a cancelar mi cuenta». El director le pregunta, señora, ¿por qué quiere usted cancelar su cuenta? Y la respuesta de la señora es: hombre, ayer ganó las elecciones Mitterrand, este socialista, dentro de cuatro días tomará posesión del cargo, nacionalizará la banca, y a mí qué me va a pasar con mis ahorros. El director de la sucursal le dice: señora, vuélvase tranquila a su casa. Usted está en París, usted está en el Crédit Lyonnais, usted está en 1981, en Francia. El Crédit Lyonnais -E lleva nacionalizado desde 1941. 40 años. Usted está trabajando con un banco nacionalizado y ahora empieza a tener miedo de lo que puede suceder. Creo que hay que empezar a reflexionar sobre estos temas. Una banca pública no sería hoy por hoy de la máxima utilidad. Y sería la manera de reconquistarla. ¿Qué más deberíamos hacer? Pues ya empezando a hablar de este tema, uno que casi, casi viene de modo natural detrás de este. Y como ustedes pueden imaginar, se llama cajas de ahorros. Qué vergüenza, qué vergüenza en este momento, qué vergüenza. Sin que nadie diga nada, unas instituciones casi 200 años viejas están perdiendo su carácter social y pasando completamente a manos de bancos, o mejor dicho, a manos de sus accionistas. Nadie ha dicho nada. Esto hubiera exigido una revolución popular. Decir que esto no se puede continuar. ...que las cajas de ahorro, que hasta ahora... ...no es pues que lo hiciera muy bien, ¿eh? ahora ya explicaré otra cosa... ...pero en cualquier caso, las cajas de ahorro... ...que estaban al servicio de los ayuntamientos... ...de las diputaciones, de las autonomías... ...y que además tenían algo que se llamaba hora social... ...va a quedar todo barrida para ser absorbida... ...o bien por los propios accionistas... ...o bien, según los casos, por otros grandes bancos. Esto es inconcebible. Y esto está sucediendo estos días, ¿eh? No hace un año ni el próximo año. Está sucediendo ahora, en la última semana o la semana próxima. ¿Deberíamos acudir, y pienso que sería una buena medida... Todos nosotros, la mayoría, debemos tener alguna cuenta abierta en alguna caja de ahorros. Mañana por la mañana deberíamos estar todos en la sucursal que nos corresponda, atosigando al pobre director, que no debe saber nada, y diciéndole que esto no puede ser de ninguna manera, que hable con su central, que es una vergüenza, y no solamente es esto, es una vergüenza la politización de las cajas. Es una vergüenza que el presidente caja Madrid sea un antiguo director del Fondo Monetario Internacional. ¿De qué manera un señor con los secretos públicos puede pasar al servicio privado y que hasta hace 15 días o un mes el presidente de Caja de Cataluña fuera Narcís Serra, que era otro ministro del gobierno? Esto es inaceptable, esto es inconcebible. Y nadie ha dicho nada. Cuando el señor Rodrigo Rato fue elegido presidente de Caja Madrid, los únicos comentarios que dio en la prensa era si era más amigo de Gallardón o de Esperancita. Nada más que esto. Oiga, no, es amigo de su bolsillo y se terminó. Y esto no es aceptable de ninguna manera. Una vergüenza que la sociedad no diga nada con las cajas de ahorro. Y que conste que las cajas de ahorro tampoco es que fueran una joya. Yo les explicaré que tengo una obsesión casi enfermiza por la caja. Y hace años que vengo mirando cuáles son los resultados de la caja. Y he llegado a la conclusión que nunca dedica más del 20% de sus beneficios a la obra social. Y ustedes me preguntarán, pues si no tiene accionistas, ¿qué hace con no el otro 80%? Bueno, muy sencillo, otro 40% lo destina a reservas. Lo cual me parece oportuno para que no les pase los de Caja Madrid. Hay Caja Madrid, los de Caja de la Mancha, que tengan una buena reserva. ¿De acuerdo? 40%. Y el otro 60% la Caja, ¿a que lo dedica? A la especulación financiera, a comprar y vender acciones de empresas absolutamente ejemplares, como Repsol, cuyos directivos en Bolivia están todos en la cárcel por haber robado el petróleo de Bolivia. Este es el comportamiento excelente de la Caja en una parte de sus inversiones. Y la otra parte. De las inversiones especulativas a que les dedica la Caixa, autopistas. La Caixa hace 16 años compró su participación en autopistas por 77.000 millones de pesetas. La Caixa lleva ganados 1.460.000 eh, pues millones de las antiguas pesetas. Ha ganado en autopistas 11 veces más de la cantidad que se gastó invirtiendo. Y sigue cobrando el peaje hasta el último momento. Ya saben ustedes que en Barcelona siempre, cuando pasó algo más grave, decimos que la culpa es de Madrid. Bueno, pues eh, en este caso la culpa no es de Madrid. En otras cosas quizás sí. Pero en esta les aseguro que no. En este caso, si los catalanes debemos pagar peaje de autopista, la, la culpa es de la calle Y se terminó. Y vale la pena decirlo. Sin embargo, los de la calle esto lo han entendido bien. Porque hace algunos años generaron un lema que la gente empezó a entender e incluso lo repetían. Y decía la obra social, el alma de la caja. Y tenían toda la razón, porque de cuerpo nada, alma y exclusivamente alma. Como dice muy bien una amiga mía, la mejor obra social de las cajas son los cajeros automáticos en los que los vagabundos duermen en las noches de invierno y se termina. De manera que, como ustedes ven, es una lástima que las cajas abandonen su posición, pero tampoco es que fueran muy lujosas hasta este momento. Bien, este sería para mí... El cuarto de los elementos que los quería proponer de los seis, y voy a terminar porque estoy abusando del tiempo. El primer elemento, como he dicho, tasa Tobin. El segundo elemento, fraude fiscal. El tercer elemento, nacionalizar algunos bancos. El cuarto elemento, cuidar las cajas de ahorro. Quinto el elemento, solo lo propongo por falta de tiempo, es la oportunidad para promocionar la banca ética. Que a lo mejor dentro de los cientos años ya no será ética, no me extrañaría. Las cajas también empezaron como éticas y miren dónde están. Pero, de todos modos, ahora sí que es el momento de promocionar la banca ética. Y como ustedes saben, si van aquí a Las Rozas encontrarán a Triodos Bank y si van a otros sitios van a ver otras oportunidades. Vale la pena que empecemos a pensar en esto y aprovechemos el momento para hacerlo. Y quinta, perdón, y sexta cuestión y seguramente eh, la última, porque sé que voy a presentar un debate en el cual además, porque de marchar no voy a participar, pero que me gustaría por lo menos dejar sobre la mesa, aprovechando además el acontecimiento que nos ha reunido aquí, que es la visita de la señora Angela Merkel. Ha llegado el momento de romper el euro. De romperlo por lo menos en dos. Un periódico al cual tengo mucha devoción, que se llama Le Monde, entre otras razones porque sus propietarios son sus propios periodistas, o al menos lo eran hasta hace dos meses, habla con libertad, porque no responde a ningún pues, señor Murdoch ni a ningún señor que le esté mandando. ¿Y qué decía Le Monde? Esto, que ha llegado el momento de que era el euro de los ricos y de que era el euro de los pobres un euro que sea asumido por Alemania, por Holanda, por Bélgica, por Francia, por quien sea, y un euro que sea asumido pues por Portugal, por Irlanda, por España, por Italia, por quien haga falta. ¿Por qué? Porque esto lo dice cualquier manual de integración económica, cualquier manual que dice que economías dispares no pueden tener una única moneda. No, de ninguna manera. Porque una cosa es tener una moneda única, otra cosa es tener déficits fiscales, niveles de inflación, salarios de base, cosas por el estilo, que no se han dado. Lo único que se hizo fue construir una moneda única al servicio del capital. Ya lo decíamos en el año 80, perdón, en el año 2000, cuando entramos en el euro y ahora de cada momento de certificarlo. Una moneda única no puede existir en economías que son heterogéneas, sino siempre iremos a la, a la zaga de otros y entonces deberán venir a mirar si hemos hecho bien el examen o si lo hemos hecho mal. Y es evidente que esto no puede ser. Que a lo mejor el día de mañana las cosas vayan de otro modo, sí. Pero ha llegado el momento, pienso yo, de constituir los dos euros. Y lo digo solo como idea, sin tener demasiada base de reflexión y además sabiendo que no voy a poder participar en la discusión. Ha llegado el momento de abandonar la moneda única. En España, como ustedes saben, teníamos durante ciento y pico de años una moneda única, hoy completamente olvidada. Se llamaba Peseta, que aprovecho para recordarles que era un nombre catalán porque una peseta es una moneda que patentó un señor de Calaf llamado Laureano Figueroa. Y este señor Figueroa le puso un nombre catalán, porque una peseta no es otra cosa una pieza pequeña, porque si el nombre hubiera sido castellano se hubiera llamado piececita y no peseta. Eh, por esto, con razón, desde aquí siempre se ha vinculado los catalanes con las pesetas y tenían parte de razón. Vale. Eh, esta es la cuestión. Por tanto, pero en aquel momento había salarios únicos... Eh, iguales, pensiones únicas iguales, niveles de inflación iguales y por eso podíamos tener una moneda unida. Ahora no podemos tener esta moneda unida. Lo dejo encima de la mesa. Y por tanto ya voy a terminar en esta parte de la intervención diciendo que aquí también tenemos nuestra pequeña responsabilidad. ya les he dicho una, que es ir a visitar al director de nuestra caja de ahorros. Y la segunda, y por favor, no sé si voy a exagerar con lo que os digo, olvídense, cancelen por favor todos los planes de pensiones. En el momento en que nosotros abrimos un plan de pensiones, automáticamente nos convertimos en cómplices del sistema. Si uno está jubilado y cobra pensiones, que viva tranquilo, ¿eh? porque tenemos derecho a ser felices. Pero, eh, de todos modos, les diré que, por favor, no lo hagan. No lo hagan porque automáticamente lo que quieren es darnos mayor rentabilidad. Y al darnos mayor rentabilidad, pues eh, resulta que las cosas funcionan mal. Les pondré un ejemplo. Antes lo explicaba aquí fuera en una entrevista que me han dicho. Ustedes recordarán que el día 8 de marzo del año pasado... Hubo una intensísima nevada, por lo menos en Cataluña. En la provincia de Girona se quedaron tres semanas sin luz. Tres semanas sin luz. 90.000 personas. 90.000 personas. Que gritaban constantemente que los bares no tenían frigorífico, que la luz no funcionaba, y gritaban con toda la razón del mundo. Porque una empresa que se llama Endesa, en lugar de dedicarse a hacer instalaciones sólidas, se dedica a acumular beneficios y se terminó. Pues bien, calculé que de los 80.000 afectados de Girona sin luz, por lo menos 6.000. Eran accionistas de Endesa a través de su fondo de pensiones. Luchaban contra ellos mismos. Entramos en una enorme contradicción y debemos quitarnos esto porque ahora lo que están haciendo a tradición es cambiar la política de pensiones para que los bancos tengan mayor beneficio y tengan mayor tajada con la privatización del sistema de pensiones. Y esto por favor no lo hagamos. Lo dejo aquí, tendría más cosas que decir. Gracias.